Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rey de los Caminos. El día de hoy vamos a hacer un viaje bastante interesante porque vamos a llevar a este camión Tesla. Este es el Tesla Semitruck. Es eléctrico, tiene 900 caballos de potencia. Es completamente eléctrico. Este no lleva gasolina, diésel. Y dale con la gasolina. Este no lleva diésel. Este se recarga. Tesla creó sus propias estaciones para poder recargar sus camiones y todos sus vehículos que son eléctricos. Funcionan con este poderoso sistema de electricidad. Son muy muy veloces, muy potentes. Tienen un motor en cada rueda. 920 caballos de potencia y tiene 6 velocidades. Ya verán cómo funciona este Tesla Semitruck. La verdad es que está increíblemente potente. Vamos a hacer un viaje aquí súper breve a Walbert. Vamos a ir a cargar. Y más adelante les cuento sobre el camino. Por la parte de adentro viene muy futurista este camión. Viene bastante, se puede decir, moderno. Aquí tiene un retrovisor que es prácticamente una cámara. Ahí están los retrovisores. Acá está el otro retrovisor. Una pantalla y una segunda pantalla. El volante, como se pueden percatar, viene al centro. Y aquí están abajo los pedales que se ven muy muy bien, ¿eh? Tiene un diseño bastante bien cuidado. Aquí en la parte de arriba hay una luz roja. Y pues aquí está la puerta. Casi no traemos almacenamiento en este, es muy pequeño. Y si lo encendemos, cierra la puertita. Lo voy a encender. Miren. Lo apago. Abro la puertita, ¿eh? ¿Qué tal? Pues vamos a encenderlo. Vean, se ve genial, ¿eh? Aquí nos marca los grados del aceite. Y aquí nos marca la velocidad. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ingresar con primera. Como trailer llevamos una caja refrigerada, pero una caja seca, perdón. Se les llama cajas aisladas. ¿Dónde vamos? Hacia la izquierda, ¿verdad? Espérame porque va a pasar el Tesla. Miren qué hermoso se ve este camión. Ya lo banqueteamos, ¿cómo no? Rayos. Este es el Tesla. Este se atravesó muy feo, ¿verdad? Ponemos direccional y es el freno de motor que regenera energía. Se puede decir que es como un dínamo. ¿Alguien se acuerda de los dínamos que llevaban las bicicletas? Hace muchísimo tiempo. Ah, pues algo así lleva. Y pues ya vamos a cargar aquí. Así que nos vamos metiendo. Ya nos estaban pitando. Vamos a tomar la carga. Son 15 toneladas de queso que vamos a llevar desde Phoenix hacia Ehrenberg. Si ¿Sí se pronuncia así? Ehrenberg. Bueno, es aquí esta ciudad. Y pues es bastante pequeño.
Rayo, ya estamos estorbando. Así que vamos a estacionarnos. ¿Cabía el Tesla o no? ¿Qué onda? ¿Corregimos o así le damos? Vamos a corregir poquito. Debemos de tener mucho, mucho cuidado con este Tesla porque tiene un torque impresionante. No le cuesta el más mínimo trabajo arrancar con toda velocidad. Qué bonito sonido hace, ¿verdad? Vamos a cargar. Y permítanme poquito para ajustar mi volante, que está muy muy duro, ¿eh? Ya saben que mi volante se le va la onda. Listo, entonces ya llevamos 15 toneladas de queso que vamos a llevar hacia Ehrenberg, ¿no es así, verdad? Ya encendió. ¿Cómo vamos? Vean nada más cómo sube la velocidad. Aquí nos marca en la parte derecha, como tuerca,
Y esa es la velocidad en la que vamos. Tiene seis marchas. Este mod fue diseñado por el equipo de Frank Perú. Y la verdad que estos cuates están cañones, ¿eh? Hacen mods mejor que los del juego. Hacen mejores camiones y remolques mejor que los de American Truck, ¿verdad? Intermitente derecho, mejor dicho direccional, ¿verdad? Este se la va a aventar. No, ya está más para allá que para acá, ¿verdad? Vámonos. Regeneramos. Se los juro que lo puedes arrancar así esté cargado, así lleve 40 o 50 toneladas. Lo puedes arrancar en la sexta velocidad, en su última velocidad, porque, pues, ¿qué les digo? Son casi 1000 caballos de potencia los que tiene este motor, este camión, mejor dicho, porque tiene, pues, varios motores, lleva 4. Sus dos pantallas parecen iPads. Está genial este camión, ¿eh? Miren el globo. Órale. En qué velocidad vayas, este arranca. No importa en qué velocidad estés, tú aceleras y responde. Y se los voy a demostrar, miren. Vamos a 135. Y en la misma velocidad, vamos a ver el retrovisor. Un 0 a 100. Freno, 3, 2, 1. No le costó absolutamente nada, ¿eh? Duró como 4 segundos en hacer. Y eso que viene con 15 toneladas. Viniera solo, en la mitad de tiempo lo hubiera hecho. De verdad que parecen coches de carreras estos camiones. Por ahí se escucha que parece como chisme que estos camiones van a reemplazar a los de combustión. A mí me encantan los de combustión, los de diésel. Pero la verdad es que esto tiene muchísimas ventajas, desde la cero contaminación. Bueno, las emisiones son menores a las de uno de combustión. Las aceleraciones son increíblemente brutales. La potencia. De hecho, creo que con 15, 20 minutos de carga rinden 500 kilómetros. Entonces, pues imagínense, Tesla ya está colocando sus cargadores por todo el país para cargar sus Tesla, semi-truck,
los Tesla Model, el Roadster. La verdad es que lleva muchísima, muchísima tecnología un camión de estos, ¿eh? Y pues lo estamos aprovechando porque la verdad es que es bastante, bastante bonito, véanlo. Déjenme acomodo porque... Se ve genial, ¿verdad? ¿Rebasamos? Vamos a ver si puede el Tesla. ¡Wow! Con qué soltura, con qué facilidad, ¿eh? Vamos a 100 kilómetros por hora para poder respetar. Uy, pues ya casi llegamos, ¿eh? Bajamos. Tercera. Y aquí, en plena subida, va a arrancar, pero como locos, ¿eh? Este no se traba, miren. Vean nada más la potencia. ¿Quieren hacer la prueba otra vez? Déjenme, voy un poquito para atrás, que se deslice. Aquí, en lo más pesado de la subida. Véanlo, ¿eh? Vean el volante. Rayos y centellas. Así funciona un Tesla Model. Hoy no más Tesla Model. Un Tesla Semitruck. Ya estamos por llegar a Ehrenberg. Y tenemos, con este tenemos que ir cuidando la velocidad. Porque de verdad es exagerado el cómo levanta su velocidad. Intermitentes. ¿Ya tengo alguien aquí atrás o no? Su fotito, ¿cómo no? Híjole, arranca con muchísima fuerza este, Vamos a entrar y vamos de este lado. Híjole, a ver, ¿saben qué? ¿Si la hacemos ahí o no? ¿A cara de quién pita? Ay, 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 la defensa. ¿Creen que sea conveniente darle así? Es que este, se los juro que por más que le tratas de medir, pega unos brincos. Unos amarrones, unos arrancones que da.
¿Creen que ahí quepamos? ¿Creen que ahí se pueda? Las cajas les voy a dar un aventón, ¿eh? Al fin y al cabo el Tesla no es mío. Qué difícil la mano, la maniobra, ¿Saben qué? Voy a entrar en reversa, muchachos. Eso es lo que va a pasar. Hombre, este da bastante rápido, ¿eh? Y si le damos aquí muy pegadito, de este lado, ¿será mejor o no? A ver. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran entrado en reversa? Sí, ¿verdad? Ahí vamos. Casi no gira, ¿eh? Casi no gira. Parece que iba, ¿verdad? ¡Rayos! ¡Híjole! ¿Escucharon? Ya lo quebré este. Acá sí, ¿verdad? Este postecito, esta lámpara. Híjole, qué maniobra, ¿eh? No, sí, yo creo que definitivamente es mejor entrar en reversa. Busnell.
pasa nada con el banqueteo, ahí vamos, otra vez. Porque vamos muy pegados, ¿verdad? Oh, pues se los juro que le frené y de tanta potencia no alcancé a frenar, Híjole, qué golpesazo le hemos dado a este Tesla. No, hombre, ya me hubieran corrido si fuera yo chofer. Imagínense que me dan este Tesla, que el primer día llego con ese bombazo que le acabo de dar ahorita. Ya nos deja desenganchar ahí, pero vamos a darle otro golpe acá adelante. Ah, no se crean. Ahí iba apenas a darle otro. Y aparte como que no responden bien los frenos, ¿será que no traigo toda la frenada, la intensidad de frenada? Así ya quedó. Vamos a ver después de tres golpes, cuatro que le di, cómo salimos. Ah, no, tengo que desenganchar, tengo que apagar. Les digo. A ver. Apagamos. Y entramos. Pues salió excelente. Miren. Muchachos, agradezco su tiempo y atención. Gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Este fue el Tesla Semi Truck. Hasta luego, buen día.